de las novedades del tercer Callejón de Artistas es de que tenemos la participación de la Vegan Roads, que es una empresa, una organización, una pastelería encargada de realizar productos comestibles con diversas imágenes o referentes a elementos de la cultura geek, comiquera, manga. Cuéntame de tu empresa, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas primero de todo? Mi nombre es Roxana Martínez, mucho gusto. Mi empresa se llama La Vegan Roads y somos una repostería temática que atiende eventos para toda ocasión. Atendemos patrimonios, cumpleaños y cualquier cosa que necesiten. Y en esta ocasión quisimos trabajar con Comic Lab y traerles a los invitados y a los asistentes del evento productos de la temática cómic que pudieran disfrutar. Muéstrame qué productos tienes. Veo un Groot, veo cupcakes, veo brownies. Cuéntame, muéstrame qué tienes. Pues hoy hicimos galletas, trajimos brownies y trajimos cupcakes. Los cupcakes y las galletas tienen personajes. Los brownies, como pueden ver, tienen portadas icónicas de números de cómics de los personajes principales y más queridos de los usuarios. Y además tenemos esta maqueta torta de Baby Groot en su maceta. Es una torta de verdad y es una torta que vamos a rifar entre los asistentes y nuestros clientes que vengan y nos consuman el producto. Te voy a consumir este ahora mismo, un Frank Miller, El Retorno del Caballero a la Noche. ¿Listo? Debe estar súper bueno, pero hay que probarlo. Pueden encontrar en todas nuestras redes sociales con el mismo nombre. Tenemos arroba la Vegan Roads con guión bajo entre cada palabra. Tenemos facebook.com/lavienrocks y tenemos nuestro número de WhatsApp que es 377-376-642. El hombre basura. La verdad me encantó. Está súper bueno. Así que si necesita comer, coma la que dale. Caminando aquí por el Callejón de Artistas con Milán, me encontré nada más ni nada menos que con Ana Isabel Alfaro, Anaís Alfaro, una de las directivas del Club del Comité. ¿Qué más, Anita? ¿Cómo estás? Bien, cuéntame, ¿cómo te ha parecido el evento? ¿Qué han hecho? Cuéntame. Me pareció formidable, un encuentro de diferentes artistas locales de la costa caribe, no solamente Barranquilla. Estamos haciendo actividades una vez al mes en el Museo de Arte Moderno y también tenemos actividades alternativas con una tienda de cómics que está en Museo de Barranquilla, donde nos reunimos. Muy buena tienda, gracias, Anita, buen provecho. Me encontré nada más ni nada menos que con Emanuel Viñas, que en este tomó la decisión de venir únicamente como espectador, aun cuando su trabajo es bastante, bastante bueno. ¿Qué más, Emanuel? ¿Cómo te ha parecido este Callejón? Wow, excelente. Gente de Cartagena esta vez acompañando la Guajira, un Caribe y algo de Italia, un italiano creo. No me acuerdo exactamente, pero hay bastante arte. ¿Cuándo podemos ver tu trabajo nuevamente? Espero que para el otro año. No tengo nada preparado todavía, estaba de las comisiones básicamente son trabajos por encargo, generalmente las que hago son para gente de afuera, turistas que manejo. Y es como bastante complicado. Sí, por la cuestión de los deadlines, o sea, los deadlines vienen siendo como que las fechas de entrega, sí, ya entonces estoy full alcanzado con eso. Te toca correr, perfecto, sí. Un placer. Aquí caminando por el Callejón de Artistas viendo que me encontré nada más ni nada menos que con Alex Blue, una de las cantantes y cosplayer más exitosas y más importantes que tiene la ciudad. Cuéntame, Alex, ¿cómo van esos proyectos tuyos? Hola a todos, desde aquí los saludo y estoy muy emocionada de estar en el Callejón de Artistas, que me encanta el espacio que has creado para todos ellos. Yo estoy súper bien, he tocado en muchos bares este fin de semana, he tenido toques en Burgos, he tenido toques con Alioli, que es un restaurante de comida deliciosa. De resto he estado más metida con el cuento del modelaje y el cuento obviamente de Mr. Lucas. Excelente, cuéntame, ¿cómo va tu carrera artística? ¿Cuándo finalmente podremos ver ese álbum tan esperado? Cuéntame, háblame de eso. Bueno, prácticamente estamos trabajando obviamente en mi banda Blue Mary at Night y yo, con todo lo que es el rock, pop, fiestero que a la gente le encanta. Perfecto, me encanta tu trabajo, un gran fan y yo sé que no soy el único. Cada ratito reviso tu Instagram y tienes muchísimos fans. Así que quieren ojear su trabajo como cosplayer o su trabajo como música, lo pueden visitar. Dile a la gente dónde pueden encontrar. Bueno, pueden seguirme en Instagram como Alex Blue, pegado con dos guiones abajo, Zafiro en inglés. Y en Facebook como Alex Blue. Perfecto, me encantó toparme contigo, espero me saques un ratito ahorita para dialogar. Sí, dale, siempre a la orden, canal Hard. ¡Besos! Una de las personas que caminando por aquí en el Callejón de Artistas me encontré fue John Cárdenas, uno de los directivos miembros de Comila. ¿Qué más, John? ¿Cómo ha estado el Callejón? ¿Cómo pinta esto?
Michael Morbius, excelente, la acogida del público ha sido genial, la calidad del trabajo que han mostrado los artistas ha sido muy bueno, de primer nivel, estamos muy contentos, la gente de las tiendas ha traído artículos súper, muy muy buen balance. Perfecto, perfecto. O sea, que ¿cuántas personas calculan que han llegado hasta el momento al evento? Yo creo que a esta hora ya pasamos de las 1200, mayor, una asistencia más grande que el año anterior. Y la gente ha estado muy contenta. Como te digo, la calidad de los artículos, del trabajo de los artistas, ha satisfecho mucho las expectativas. Y muchas de las temas de las tiendas también, material muy, muy bueno. Y es bacano recopilar todo ese material en un solo lugar. Gracias, John. Muchos éxitos. Gracias por tu tiempo. Sigan Hardcore Comics Warzone. El día de hoy tenemos 100 cómics que nuestro canal va a regalar a todas las personas que participen en la trivia. Les agradecemos total y completo orden. Los títulos que tenemos para regalar el día de hoy son Avengers, Jóvenes Titanes, Sociedad de la Justicia de América, Spider-Man y uno que otro de miscelánea que esté por ahí, que vino nomás uno o dos, etcétera. Pero el cúmulo grande de cómics son esos que le acabamos de decir. Vamos a estar haciendo dos tipos de preguntas. Uno fundamentado en los videos de nuestro canal, así que prepárense porque los voy a rajar. La dinámica es la siguiente: yo lanzo la pregunta, la persona levanta la mano sin gritar, sin necesidad de nada de eso. Yo le concedo la palabra para que la responda. Si está correcta, le doy un cómic, yo se lo doy, no lo pueden escoger por razones de espacio. ¿Quiénes conocen aquí el grupo X-Force? ¿Tú conoces X-Force? ¿Cómo te llamas tú? Héctor Gómez, necesito que tú me digas quién es el fundador de X-Force. ¿No sabes quién es el fundador de X-Force? ¿Quién sabe quién es el fundador de X-Force? Allá, el muchacho de cuadros, ¿quién es el fundador de X-Force? El mutante que funda X-Force, ¿quién es? ¿Deadpool funda X-Force? No, lo siento, amigo. Allá, el señor de gorra, ¿quién funda X-Force? Wolverine, no señor, Wolverine entra en el volumen 3 y el 4. Antes de eso ya habían pasado dos volúmenes con X-Force. ¿Tú, quién funda X-Force? Venga por su cómic, muchacho. Perfecto, perfecto. Ok. Esta es una pregunta un poco más académica, basada en una reseña que hicimos sobre Old Man Logan. Y la pregunta es la siguiente. Está muy de moda por la película que se estrenó hace poco. ¿Quién fue el escritor de Old Man Logan? Allá el man de azul, Álvaro. ¿Quién? No sé quién es ese man, pero no fue él. ¿Quién fue el escritor de Old Man Logan? Tú. Llévate tu cómic, señor. Perfecto. En el universo de Old Man Logan, Estados Unidos es dividido en cuatro pedazos gobernados por villanos y un héroe que posteriormente se volvió villano. ¿Quién me dice uno de los nombres de los villanos que se cogió pedazo de Estados Unidos en Old Man Logan? ¿Quién tiene la respuesta allá, el muchacho de la camisa metálica? Red Skull, ok, presidente de Estados Unidos, ahí va. ¿Quién me dice otro villano que se haya cogido un pedazo de Estados Unidos? El muchacho de blanco. Hulk, excelente, vete por tu nombre, muchacho. ¿Otro villano que se haya apoderado allá, el muchacho de Deadpool? Doom, se quedó con Minneapolis, ok, ahí va. ¿Otro villano que se haya...? Pero tienes que esperar que te designe primero, hombre, ya la spoileaste. Y de hecho no es el Kingpin, es un Kingpin nuevo porque el viejo ya estaba muerto. Ok, otra pregunta. Esta es una pregunta un poco académica para conocedores y a la gente con experiencia. En la saga del Phoenix, el Phoenix tiene dos orígenes. El origen original y el origen posterior que usaron para poder reescribir la historia de Jean Grey. ¿Quién me dice uno de los dos orígenes del Phoenix? Allá el muchacho de azul. No, es algo más complejo. Otra persona, no, Álvaro, ya tú tienes tu cómic. Deja de ser ambicioso, José. ¿De qué tipo? ¿Pero qué, cósmico, espiritual? Ok, ven por tu cómic. ¿Quién me dice el segundo origen del Phoenix? O de la posesión de Jean Grey como el Phoenix. El segundo origen que fue planteado. De hecho fue el primero. ¿Alguien más?
favor. Ok, otra pregunta. X-Force como tal ha ido cambiando su alineación a lo largo de los años. ¿Quién me dice el nombre de tres miembros de X-Force? Allá el señor de verde. Ok, volumen 2, volumen 3. Ok, volumen 4. Por favor, denle tiempo. Cable volumen 1. Ok, ven por tu cómic. ¿Quién me dice tres miembros adicionales de X-Force, independientes a los que él ha dicho? Ahí el muchacho de Star Wars. Ok, volumen 3. Disculpa, no te escucho. Ok, ¿quién más? Richter. Ok, ven por tu cómic. Tres miembros más de X-Force. ¿Quién más? ¿Quién se le mide? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Allá, el señor Calvo. X-23. Warpath y Dominó. Warpath y Dominó, etcétera. Volumen 3, perfecto. Ok. Excelente. ¿Quiénes aquí ven Hardcore Comics Warzone, especialmente el top que se hizo sobre los seres más poderosos del universo de Marvel? ¿Quién se vio ese video? ¿Tú te viste ese video? ¿Tú te viste el video? Ok. ¿Quién, yo en mi locura, digo que es el personaje más poderoso en ese video? Personaje humano, no entidad, no ser. Personaje humano más poderoso en ese video. El número uno de ese top. Allá, yo, ya tú no tienes un cómic. El señor de cuadro. Ok, Benjamin Franklin Richards. Mutante. Eso es mi opinión. Eso puede ser controvertido, pero en mi opinión es así. Puede ser Legión, puede ser otra persona. ¿Quién me realiza una descripción de Jessica Jones? ¿Quién es? ¿A qué se dedica? Creada por Brian Michael Bendis. Allá es el de, ya tú no participaste ya de gorra. Tú no tienes un cómic ya. Alguien revise si él tiene un cómic. Requísenlo, por favor. Aquí. El de morado. Vamos a darle la oportunidad. ¿Detective qué más? No, pero déjalo que hable, deja de ser tan arrayudo. Heroína, de hecho es ex-heroína. Ok, bueno, llévate el cómic. Bastante bueno este cómic. Del preludio de Civil War 2. ¿Cómo se explica eso? ¿Quién explica eso? Bastante complejo. Allá el de verde, pero yo creo que tú tienes un cómic ya, así que... Sorry. Allá el muchacho al lado de Anita. ¿Sí, tú? ¿Por qué? No te escucho. Porque el Capitán América es inhumano. No me parece, no. Creo que debe haber otra respuesta a eso. Allá el señor de barba. No es porque revela que es parte de Hydra. Sí, se revela que es parte de Hydra, pero ¿por qué? Porque a él le llega antes de que llegue el gobierno cuando era niño y le hacían bullying y todo eso. ¿Pero por qué? Ayudarlo. ¿Tú? No era porque su madre hacía parte de esa serie. Sí, pero porque esa no es su historia original. Eso se cambió por parte de algo o alguien. ¿Quién? ¿Quién? Allá el muchacho de barbilla. ¡Cosmic Cube, ven! Y te tocó un tron. Ok. Agradecemos especialmente a Fred Ávila, a Álvaro Blanquizet y a todas las personas que hacen parte de ese colectivo.